Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas sean una vez más al canal. El día de hoy les voy a mostrar unas compras que estuve realizando en Chiconhua Mercado. Creo que se los voy a hacer así como que en no dos partes, es que no sé cómo se dice. En unas voy a salir yo y en otras no, porque la joyería me gusta que la vean así como que más de cerquita. Las bolsas que les voy a mostrar las estuve comprando en un local que se llama Glowing, algo así, y se encuentra en República de Brasil número 46. Estuve comprando en sí bolsas que me encargaron, chicas. O sea, ahí me mandó una clienta que fuera a comprar este tipo de bolsas. Esta tuvo un costo de 160 pesos porque, pues ya les dije, son piezas, pues, mexicanas que hacen. Traen su cordón adentro y vean, viene súper amplia. Y esta la tenían en varios colores, es tipo charol. Y ya les dije, tuvo un costo de 160 pesos, mayoreo. Y pues sí, es linda esta bolsa, pero pues todas estas las escogió lo que fue mi clienta. La que compré fue esta. Esta tuvo un costo de 135 pesos. Se me hizo muy linda, si bien mexicana. Es una mochilita y la tienen en varios colores. Adentro viene lo que es la cuerda y trae así su broche. Viene así y en la parte de aquí trae su cierre. Y pues aquí vienen lo que son las cuerdas por dentro. Y son pues productos mexicanos. Esta parte de aquí es como de yute. Y esta es así como pequeñita. Compré esta que me encargaron. Esta costó 145 pesos. Y viene así por dentro. Esta sí viene, pues viene bien amplia. Y por dentro igual trae su cuerda. Aquí la trae. Y también es de material de este como de yute. Y en la parte de acá atrás trae su cierre. Y tienen de varios colores. La pueden usar así. O la pueden agarrar con la cuerda. De la manera que ustedes deseen. Igual que me encargaron fue esta. Esta tuvo un costo de 75 pesos. Tú puedes hacer más largo el cordón. Esta pues es así como que económica. 75 pesos. Me gusta porque pues la puedes adaptar al tamaño que quieras. Y trae ahí su monedero. Esta es pequeñita. Y vean, igual todo esto es como tipo yute. Y los aretitos los trae así como aplicación. 75 pesos y les digo, hay variedad de colores. Lo más me gustó de ahí fueron estos sobres que están preciosos. A mí me encantaron. Yo me traje uno. Este tuvo un costo de 155 pesos. Y lo abres y vean, viene muy padre el material. Trae aparte su cuerda para que si tú no la quieres utilizar así, la puedas poner así y traerla de lado. Está preciosa. Este me encantó. Y más ahorita que se viene pues todo lo que es el mes patrio, luce bastante bien, te combina con todo, es bien combinable, igual es de este material tipo yute y trae esta que es como muñequera, creo así le llaman, y se me hizo preciosa esta. Y pues tienen más diseños como este. Este me encantó, a mí me hubiera gustado uno como este, pero era el único que había y fue el que mi clienta me pidió. Vean, toda esta parte de aquí de pomponcito se ve súper bonita y viene igual, acá trae una bolsita aparte. Trae su cuerda adentro. Igual es de este material como yute. Están preciosos estos sobres y vienen de buen tamaño. O sea, están súper grandes. Ya los puedes traer. Están muy bonitos. Cargo este diseño de por aquí que está precioso. Súper lindo. Igual era el único. Es lo que no me gustó. Que nada más tenían las piezas así como contaditas. Que si tú quieres traer del mismo diseño, pues no, no tenía. Repetidas. Están súper bonitos, solamente 155 pesos. Cargo esta que le dice tipo cubo. Vean cómo viene, pues si es un cubo, viene súper amplia, súper grande. Solamente de 155 pesos y viene de varios colores. De hecho me la habían pedido negra, pero no había, creo. Y vean, la abren así. Ya tú la acomodas. Y vean cómo viene de amplia. Y aparte trae su cuerda, por si tú la quieres traer de lado. Pero está súper padre, a mí me encantó. Y creo que una tienda ahí en la Ciudad de México que se llama Aqua Color. Me parece que así se llama esa tienda. Y esa la pueden encontrar en Correo Mayor, número 14, en el local 7, 4, 8 y 9. Tienen bastantes locales, es en una placita que se llama la Feria del Arete. Ay, espero estar bien, así creo se llama esa plaza. Y venden muchas cosas de accesorios, bisutería, no sé cómo le digan ustedes, para dama. Y también tienen un poquito de cosas de caballero, venden acero, venden varias cosas. La verdad,
En cuanto al acero, hay cosas que se me hicieron un poquito elevado el precio. Creo que de los lugares que yo he visitado donde venden acero, el lugar donde venden más económico es en Novedades Lili. Bueno, hasta ahorita ahí es donde a mí se me ha parecido más económico. Porque hay cosas que veo en otros lados y está más caro. Pero aquí tienen lo que son semanarios. Venden así como que pulseras artesanales que les voy a mostrar a continuación. Y también comprando estos aretes que, bueno, mi cliente en sí me mandó la foto de más o menos las cosas como las iba a querer. Y vean, creo que ahí alcanzan a ver. Y ahí dice que son de chapa de oro. Estos tuvieron solamente un costo cada par de 20 pesos. Y así se ven color menta. Y vean, están muy bonitos. Yo no sé por qué no me compré unos para mí. Vean estos verde agua. Viene ahí como que... parece como que Shakira. Creo que así se llama ese material. Y así se ven en rosas. En blancos. Y así se ven en rojos. Y por último, así se ven en negros. Creo que tienen un buen precio porque se supone que esto es chapa de oro. Lo que es doradito es chapa de oro. Y pues son artesanales. Está, bueno, a mí se me hizo un precio muy bueno. 20 pesos. Sí, ya venden de este tipo de semanarios. Igual me parece que son de chapa. Y vean cómo vienen. Están muy bonitos. Bueno, a mí me gustaron bastante. Y obviamente trae lo de 7 pulseras, por eso se llaman semanarios. Y vean, aquí trae, a mí me encantó el dije. Aquí trae otra cosa, trae este pompón. Otra pulsera trae esto, otra trae ahí una perla, otra trae un cristal. Y, por acá este trae. Pero todos traen colgando así algo. Y estos semanarios tienen un costo de 100 pesos. Les digo que se me hacen a mí muy bonitos. Pues en esta ocasión que yo fui, no sé si porque fui temprano no tenía así como que mucha variedad en color. Pero sí le compré a mi cliente así como que los más básicos. Y vean, este es, trae, viene combinado. Este trae plata. Vean, y trae pulseras blancas. Es diferente. Y viene el pompón gris. Igual tiene un costo de 100 pesos. Y vean este qué bonito está también. A mí me encantó el color de este. Y obviamente pues el dije también. 100 pesos de... Pues me parece que ese es el precio de mayoreo. Bueno, grandes. Ahora les voy a mostrar estos otros. Estos son más pequeños. Y estos se llaman fin de semana. Creo que así les dicen. Y estos tienen un costo solamente de 3 por 100. Y encontré este. Y les digo que no había así como que mucho... Me dijo la señora que no les habían llegado y yo fui pues temprano. Y vean, este fue de mis favoritos, este de colores. Y me encantó el dije del ojito. Y estos hagan de cuenta que cuestan así 3 por 100. Escoges tú 3 del color que tú quieras. Y van a ser 100 pesos. Vean. Están súper bonitos. Este es blanco, que es de lo más básico. Este es otra promoción. Y vean, este es como verde jade, está. Este es en azul rey. Y vean, todos los dijes también están súper bonitos. Las pulseras. Brilla bastante el cristalito. Y así se ve en color gris las pulseras. Vean, y esta rosita de por acá. Que era una huerfanita que andaba por ahí. Yo andaba buscando un color así para traer y me gustó pues mucho. Y también esta es de las de 3%. Esta me encantó. Inclusive me traje una para mí porque se me hizo muy bonita. Muy, muy bonita. Les digo que venden muchas cosas así como hechas a mano. Y por ejemplo venden estas pulseritas. Estas tuvieron un costo de 15 pesos cada una. Y vienen así. O sea, el dije es de pandita y cuestan solamente 15 pesos y tienen pues de varios colores que fueron los que nada más compré algunas, me parece que tienen más colores, pero yo solamente estuve comprando algunos y 15 pesos cada una y me parece que estas están hechas a mano, luego se ve el... Estas que vienen así en paquetito,
Pues son así como que más que nada, o sea, son para revender, pero las puede uno ocupar para regalar. Están muy, pues están bonitas, sencillas pero bonitas. Por ahí traen un dije. Viene así la pulsera y trae cada una de las princesas. Y traen una tarjeta, vean. Y esta es la de Frozen. Tienen de más princesas, pero pues yo nada más traje algunas. Esta es de... Tienen a Cenicienta. Tienen a Jasmine. A Ana. Rapunzel. Y solamente 15 pesos. ¿Cuál venden de estos que vienen de 3? Vean, estas traen 3 pulseras y son para así como que traer entre amigas, hermanas, no sé. Para que las ocuparían ustedes. Estas tienen un costo de 30 pesos. La bolsita. Cada trío cuesta 30 pesos. Y también tienen dúos. Y los dúos vienen así. Tienen de diferentes precios. Estos costaron 20 pesos cada uno. Y vean. Traen una tarjetita para pues, lo que es el detalle. Y vean, esta me encantó. Y tienen varios modelos, chicas. Vean. Estos son unos, unas piedritas, están muy bonitas. Vean, de dinosaurio. Espero y si alcancen a leer lo que dice. Yo creo que sí los alcanzan a ver muy bien. Y todos son dúos diferentes. Vean. Esta está muy bonita, me encantó esta. Costan 20 pesos. Esta del infinito también me gustó mucho. Está muy bonita porque sí se parecen a las esferas del dragón. Esta está súper padre. Esta de los tacos. Unos. Y la de Lili. Bueno, ahí venden un montón de cosas. De diferentes. Estas me las compré para mí. Son unas arracadas de acero. Estas costaron solamente 10 pesos. Y pues me gustaron bastante. Es de ese material económico, pero que no se hace feo, y 10 pesos estas arracadas. Igual manejan, les digo, precios desde los 10 pesos y así van subiendo. Estas tuvieron 40, un costo de 40 pesos y me encantaron. Son de los tres oros, creo que así se dice. Y ahí venden estas y vienen así, vean qué bonitas están. Y de igual manera 40 pesos. Estas vienen un poquito más grandecitas que estas. Y tienen pues de infinidad de diseños. Y hay unas un poco más pequeñas que estas. Pero igual así las manejan en 40 pesos. Y vean, uno de esos son estos. 10 pesos, son aretes sencillos. Y estos son de acero. Vean. Solamente compré algunos. Vean, 10 pesos. Este es Kitty. 10 pesitos. Y estos de por acá también son de 10 pesos. Estos me gustan mucho para mí. Estos me los estuve comprando. E igual son de 10 pesos. ¿Saben qué es lo mejor? Creo que está muy bien el precio porque aparte traen su cajita. Ya te los dan con cajita para que tú revendas así. Si alguien quiere dar un detalle, ya vienen en su cajita. De estas arracaditas, déjenme les saco una. Vean qué bonitas se ven. Son arracadas o son aretes, es que no me acuerdo cómo se les llama, que traen el broche así. Y estas tienen un costo de 40 pesos, tienen de varios diseños. Me acuerdo que en una ocasión yo fui cuando me compré para mí y tenían infinidad, de veras que yo no sabía ni cuál traerme. Y ahorita pues tratas de escoger como que los más bonitos. Vean qué bonito se le ven los cristalitos. Están súper. Y estas son así blancas, creo que ahí alcanzan a ver también. Estas no las voy a sacar, pero igual se ven súper bonitas. 40 pesos. Tienen este tipo de juegos. Y ven qué bonito viene. Este tuvo un costo de 100 pesos. Y de igual manera, vean, trae su cajita. Y tienen, o sea, variedad de collares así de kits. De tanto religiosos como así de diferentes, pues, figuras. Y solamente 100 pesos. Pues, vean.
Y ahí trae como que brillantitos en la parte de adentro. Creo que ahí alcanzan a ver. Aquí. Y todos se los dan así, pues obviamente embolsaditos. Y este fue de mis favoritos. Vean, este es de Chanel. Vean qué bonito se ve el perfume. Es un perfume, está hermoso este. Y trae ahí cristalitos y los aretes. Estos tienen un costo de 35 pesos y son de acero estos. Y vean qué bonitos vienen. Y viene su segurito así. Y están muy bonitos. Creo que es muy buen precio porque se ven de muy buena calidad. 35 pesos. No siempre tienen los mismos diseños, pero así como que el mismo, pues, estilo de arete. 30. Son violadores y estos, creo que estos son de Chap. Estos tienen igual un costo de 35 pesos. Y estos son de ahí, traen el árbol de la vida. Me parece que así se llama. Y trae brillantitos ahí. Estos me encantaron a mí. Vean qué bonitos vienen. Están hermosos estos aretitos. Estos también son de 35. Son más pequeños. Pero igual traen, pues, detalles muy bonitos. Y también son arbolitos. Estos me parece que tuvieron un costo de 25 pesos. Y son unas bailarinas que están súper lindas. Por acá son unas florecitas. Igual de cristalito. Acá hay unas mariposas. Y unas hojitas. 25 pesos cada uno de estos aretitos. Saben que venden, pues, pulseras. Y te dan tu base. Te dan esta. Déjenme les muestro cómo se ve. Te dan esta para que tú las ocupes si quieres vender así como para negocio. Las pones así. Ay, y queda así paradita tu pulsera. Creo que sí se alcanza a ver ahí. Y te dan así. Le dicen creo estuche Pandora a esta. Y esta también está bien linda. 60 pesos. Y de aquí tú vas ajustando. Aquí es donde se ajusta para que no te quede flojita. Ni se te esté mueve y mueve lo que es la pulsera. La pulsera Pandora tiene un costo de 80 pesos. Y es de las que a mí más me ha gustado. Porque yo he visto que en otros lados te las dan en bolsita. Pero pues viene siendo el costo casi igual. Y no te dan el estuche. Y aquí te dan, pues, el estuche. Y vean esta qué bonita está. O sea, todos los dijes que trae. Y pues trae su estuche. Y este es en un tono negro. Y vean qué bonita está. Me la volteo. Ahí para que ustedes alcancen a apreciar mejor cómo son los dijes. Están súper bonitos. Otro diseño. Igual, pues. Pero estas me parece que tienen un costo de 100 pesos. No sé por qué esta esté más cara. Yo creo por el color. O por el dije de Mickey. No lo sé. Igual se me hizo muy bonita. Vean los dijes qué bonitos vienen. Está también bien bonito. Trae una ballena. Se parece a... Ay, no, este me encantó. Vean qué bonitos están los dijes. Venden lo que es clon. Que son pulseras de diferentes marcas, collares, hay anillos incluso. Y vean, estos son unos brazaletes. Estos tuvieron un costo de 150 pesos. Pues están muy bonitos, a mí me gustaron bastante. Estos son de... Este es de Chanel. Y traen su seguro para que tú lo abras. Tú levantas así y abres. Están muy bonitos, son obviamente de acero inoxidable y no tienen por qué hacerse feos. Estos tuvieron un costo de 150 pesos porque pues es clon y vienen, si sí vienen gruesos, vean. Este es en un color rose gold y creo que ahí alcanzan a ver. Y aquí se le mueve el dije. Este es de Tous, este me encantó. Y de igual manera se abre igual que el otro. Vean qué bonito está este. Este se abre así y ya cierras de esta manera. Y este es de Chanel. Y este de por acá también está muy bonito. Este es de Tiffany, me parece que eso así se pronuncia. Y igual. Miren, por acá quedó una Pandora huerfanita. Este es de una abeja. Vean qué bonita está. Quedó por acá adentro. Porque son de acero. Y vean qué bonitos están. Ahorita voy a sacar uno de su bolsita. Pero estos están súper bonitos. Este trae un unicornio. Traen sus aretes, trae su pulserita, el brazalete y trae su anillito. Estos me parece que tienen un costo de 100 pesos de mayoreo. Y si estoy equivocada, les voy a corregir en la pantalla el precio. Se ve fuera de su bolsita.
Traen la pulserita, el brazalete para la niña, el collar, el anillo y los aretitos. Y pues están igual súper bonitos. Estos mejor que son de acero. Vean, ahora les voy a mostrar un anillo. El anillo viene con su cajita, ya les he dicho. Los anillos tienen un costo de 90 pesos. Este se me hizo precioso. No me queda, pero me encantó. Vean qué bonito viene el diseño. Todo, todo, todo trae los ositos. Está hermoso este anillo. Vean. Solamente 90 pesos de mayoreo. Los anillos así tipo clon que venden ahí. Ese día no tenían mucha variedad. Por eso nada más le compré este a mi clienta. Voy a mostrar unos productos que tienen y te los dan en su cajita así de estas. Son de diferentes marcas. Esta es de Louis Vuitton, creo que así se pronuncia. Y viene así, igual pues obviamente es bisutería de... Y vean, este está... Bueno, a mí me gustó mucho este. Estos tienen un costo de 150 pesos. Y pues te los dan así con todo y estuche. Y 150 pesos. Este es de Chanel, me encanta cuando traen el labial ahí. Se me hace muy bonito. Y este es de Chanel, pero es diferente el modelo. Y este es de Michael Kors. Y vean qué bonito vienen los aros. Está. Y estas, pues obviamente trae sellados los corazoncitos. Está súper bonito. Este es de Tiffany. Y creo que sí alcanzan a ver bien ahí el diseño. Ven qué bonito se ve. El dije. Y este es uno, pero en forma de reloj. Creo que este ya se los he enseñado igual en varios videos. Y estos tienen un costo de 100 pesos. Y este es un osito. Vean qué bonito viene. 100 pesos. Y obviamente el reloj no está caminando porque trae ahí el sello. De que cuestan estos 100 pesos. Con reloj. Y desde aquí igual son, me parece que es réplica. Y vean, estos son de Bulgari, creo que así se llama, no sé, luego ustedes por ahí me dicen en los comentarios cuál es la marca. El precio de estos va a estar apareciendo en pantalla. Estos son de Tous. Son de Disney. Estos son de Michael Kors. Estos son así como que más económicos de en cuanto a réplica. Y estos igual, estos me encantaron, chicas. Creo que son de Versace. Versace, algo así se pronuncia. Disculpen mi ignorancia. Pero estos tienen un costo, me parece que de 80 pesos. Porque igual, de igual manera son réplicas. Y estos igual me encantaron. Vean qué bonitos se ven. Y de igual manera son, me parece que réplicas. Solamente 80 pesos. Y bueno, chicas, creo que hemos llegado al final de este videito. Espero que les haya gustado mucho. Que si es así, me regalen un dedito arriba. No olviden que hacemos compras por comisión en la Ciudad de México también. Porque luego por ahí me preguntan toda esa información. Si la quieren más detallada, se las puedo mandar por WhatsApp. Si es que ustedes así gustan. Y pues bueno, nos vemos para la próxima. Muchas gracias por ver y que Dios me las bendiga mucho. Besos.